Me lleva. Bueno, no es un ascensor, es un descensor. Vale, atajo, perfecto. La verdad es que la cara que ve... Madre mía, qué máscara lleva esto, más fea. Pero me mola mucho la estética de bruja. Y este gorrito me encanta. Bueno, vamos a ver cómo... Bueno, vamos bien de botes. Esto, vale. Pues nada, vamos para arriba, a ver hasta dónde nos lleva esto. Vale, ahí hay... ¿Aquello es una señora de las que limpian el suelo o qué es aquello? Este sitio es grande de narices, ¿eh? Vale. ¿Qué es esto? Pero... ¿Dónde está el que dispara? Ya lo veo. Corre. Corre, 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 corre. Vale. Vale, oigo pasos, pero no veo a nadie. La verdad es que veo muy pocos. Vale, otro dispara, vale. No, 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 no. Venga, escupir a tu padre. Para lo pequeños que son, son la hostia de duros, ¿eh? Ay. Uy. Viales. Perfecto, perfecto para recargar viales. Qué bien. ¿Y esta zona aquí que parece que está rota? Algo. Dame. Balas de mercurio. Anda. ¿Y esta zona? Anda, mira, hay un... ¡Ay, amigo, mira! Más balas de mercurio. No me había ni fijado en este objeto, esta zona. Estoy oyendo algo que vuela. Vale. Venga, rápido, vamos a matar a este, rápido. Antes de que este se me eche encima. Venga, y a Freemanas. Bueno, y si ya está muerto, ¿para qué le voy a hacer el contraataque? Vale. Piedras, piedras, piedras gemelas de sangre, fragmentos. Bueno, vamos tranquilamente. ¿Esta zona? No, no, no me pegues, no me pegues, hombre, no me pegues. Esta lleva... Vale, 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 vale. Estoy viendo que las que llevan la cabeza en la mano. No me había fijado. No me había fijado que había unas que llevaban la cabeza en la mano. Estas parece que gritan. ¡Qué horror! Vale. Y un lanzacosas. Vale, me atrapan. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no grites, no grites, no grites, no grites, no grites. A ver, el lanzador está aquí. Te voy a dar yo a ti, cerbatán y media. Deja de perseguirme, pesada. Venga. A ver. Bueno, a ver, ¿qué me queda por aquí? Me queda una gritona aquí. Madre mía, qué escandalosa. Es que eres muy escandalosa. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho tonterías? ¡Ey! ¿Para acceder a este cofre? Vale, por el otro lado. Venga. Vamos a ver qué gran premio hay aquí. Atuendo de caballero, guantes de caballero. Joder, esto está lleno de ropa. Hay más ropa aquí que en Zara, a ver.
De mucha defensa contra sangre. Bueno, la verdad es que es mejor lo que llevo. Vale, aquí nada. ¿Y ahora por dónde narices se sale de aquí? Vale, otro cofre. Como para saltar de esta zona, ¿eh? Está llena de cositas. Guantes de ejecutor. A ver, ¿están por aquí? No, no. Sí, ya tengo los guantaletes. Guantes de ejecutor, ¿esto dónde está esto? Ah, invoca espíritus. Uno de los tesoros secretos ocultos en Kainhash. Los guantes de ejecutor de un país lejano, transmitidos de padre a hijo entre ejecutores. Estos guantes sirven para invocar los espíritus iracundos del pasado al empaparlos en de sangre. Se dice que los nobles disfrutaban a rabiar con las danzas de los espíritus vengativos. ¿Qué es esto? ¿Es esto? A ver. Vale, vale, vale. Vamos a usarlo. A ver, me imagino que esto gastará balas de mercurio. Vale, parece como una magia que lanzas. ¿Cuántas gasta? Uy, no me he fijado. ¿Cuántas gasta? Gasta una. Vale. Vale, ¿por dónde narices se sale de aquí? ¿No hay, hay alguna escalera o algo que no veo? No me había parecido que por aquí hubiese salida. Ah, por aquí. Vale. Por aquí entro. Ay, por aquí se puede seguir. Vale. Uy, encima hay premio. Sangre. Uy, joder, qué susto me ha pegado. Venga, sí, sí. No me gustan estos sitios donde te puedes caer con facilidad. Nada, vamos para adentro. Madre mía, este capítulo va a ser la mar de largo, ¿eh? Vale, ¿y aquí dónde estoy? ¿Esto? ¡Ah! ¡Oh! Ah, vale, vale, esto me devuelve... Vale, vale, me devuelve exactamente al mismo sitio. Oye, la verdad es que en este juego los mapas están muy bien diseñados. Están muy bien diseñados, ¿eh? No me acordaba que esta zona no la había limpiado. Vale, he visto un objeto ya. Dame viales. Muy bien, muy bien. Estoy muy contento con vosotros. Me des todos los viales que necesito. Vale, unas... estas escaleras no las había visto. Anda. Bueno, vamos a limpiar primero esto y luego a esas escaleras. No, 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 no me empales, no me empales con tu espada. Ahí. ¿Cómo molan estos sitios estrechos para pelear? Ahí. Vale, atrás. Y fuera. Venga, bruma. Aquí hay algo, sí. Un gran tesoro seguro, bloque de piedra, muy bien. Y aquí se acaba mi paseo, o sea que tengo que bajar al piso de abajo y buscar esas escaleras. Vale, nada. Y me había parecido ver algún tesoro por aquí. No, fijaos siempre en que está iluminado. Ya nos están indicando que por aquí se puede ir. ¿Tú tienes alguna escalera? No. Vale. Vale, hay que bajar. Y las escaleras, si no me falla el sentido, la orientación deberían de estar aquí a la izquierda. Sí. Vamos allá. Y espera. Ya acabo de ver esto, que no lo había visto. Esto se puede usar. Pues... Ah, vale, vale, vale. Esto es lo que acabo... Ah, esta es la zona que acabo de abrir. Claro, por eso no he visto antes las escaleras. Hola, vamos. Uy, ya llevo un buen montón de almas acumuladas. Almas, ecos de sangre.
Bueno, que luego es bastante fácil llegar aquí si te matan, ¿eh? Porque puedes pasar corriendo de todos los fantasmas. Vale, otro premio. Gema sangrienta templada 3, vamos a ver. Bueno, no puedo mirar. Ya lo miraré luego. O no, vamos a mirarlo, Aranda, ya que estamos. Tampoco se pierde nada. ¿Dónde está templada? Templada 3. Da 10 y medio. 12, 11. Bueno, la verdad es que están bastante bien. Lo que pasa es que a las armas solo se les puede poner una gema, o por lo menos. No las he subido mucho. Me estoy esperando que salga algo de la derecha, de estos huequecitos. Pues no, parece que no. Ay, qué susto me ha dado el fantasma ese. ¡Ah! ¡Mira, hoy! Ahí estás. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Más bloques de piedra. Muy bien, me va a venir estupendo para subir, para acabar de subir las armas un poco. Aunque yo creo que ya estoy casi acabando el juego, ¿eh? Me debe quedar esto. La otra parte. La zona alta de la catedral, puede ser que se llame. Que tengo una llave por ahí que no he usado todavía. Que me parece que ya sé por dónde se va. Que es en la zona aquella donde había tanta gente disparando. Estoy oyendo pasos, pero no veo a nadie. Aquí ya he estado, vale, aquí ya he estado, que ese cofre está abierto. Apesta a tesoro. Uy, lo que apesta esto es a vos. Bueno, pues no, no era un boss. Uf, lo que... Hostia. Vale. Buah, ¿por qué me estaba imaginando yo que iba a haber más? Oye, vamos a probar esto. Bueno, pues la verdad no quita mucho, ¿eh? Ah, mira, pero los deja... Los deja tontados. Los estunea un poquito. Vale, me he confundido de botón. A ver. Pues no, no los estune. No, este no lo he estuneado. Me he equivocado yo. Venga, antes de coger el tesoro, vamos a acabar con... Bueno, el tesoro, o lo que sea esto. Peluca, peluca de caballero. A ver. Peluca de... Bueno, tampoco parece muy útil. Adorno apreciado por los caballeros de Kynehearth, parece una coleta de pelo canoso. El estilo de Kynehearth mezcla nostalgia y pomposidad. Se enorgullecen incluso de los cadáveres de las bestias que dejan a su paso confiados en que permanecerán como ejemplos de arte decadente. Vamos a ponérnoslo a ver cómo queda. La verdad es que bastante feo. Para mi gusto personal. ¿Dónde está mi sombrero de bruja? Este me gusta más. Vale, ¿y aquí? ¿Por dónde se sigue aquí este? Tejado os parece cerrado. Vale, por ahí vuelvo. Esto está abierto. Creí que me iba a encontrar un boss aquí arriba. Vale, y a ver, allí no hay nada. Vale, aquella es la zona donde estuve antes. ¿No? Un momentito. Me ha parecido que se puede ir por aquí. No, no se puede ir. ¿Qué dice esto? Ah, espectro. Qué manera tan rara de morir, ¿no? Vamos a ver. Vale, aquí no hay nada. Se cayó por aquí. Y aquí no hay ningún premio jugoso. Y ahí detrás seguro que tampoco hay nada. ¡Eh! ¡Ay, amigo! Mira, ahí sí. Anda, sí que hay cosas. Ahí estamos. Anda, qué escondido está este camino. Sangre fría semejante.
aunque tampoco me da muy buen rollo venir por aquí. No, tampoco en la biblioteca he visto a ningún otro. Vale, otro tejadico. Ah, pues sí, sí, debía ser por aquí, porque hay una puerta ahí al fondo. A ver, ¿hay algo a los lados? No, 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 no. Y allí al fondo... ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuánto dinero llevo? ¡Uf! Mucho dinero. Vamos a prepararnos porque esto me huele a vos. Vale, electricidad. Espera. Vamos a cambiar esto por cócteles. Tengo cócteles... ¡Oh! No tengo cócteles Molotov. ¡Qué bien! Pues entonces esto no me sirve de nada. Vale, todo esto son armas. Y algo por aquí que me pueda ser útil. No. Bueno, la bruma soporífera, ¿no? Me han dado mucha bruma soporífera todo el rato. A ver si va a ser que lo que hay aquí se cura. Pues... nada, vamos a ver qué hay aquí. Pues de momento nada. Vale, sí que había algo. Parece un peregrino el camino de Santiago. Bueno, parece que va acelerando el ritmo. Me imagino que ahora lo veo muy lento. Pero este, ¿cómo se llama? Martin. Mártir Logarius. Uf. Vale, ah, anda, eso es lo que lanzo yo. La madre que lo echó. Vale, vale. No es un buen sistema quedarse aquí, ¿eh? Vale, empezamos bien. Vale, vamos a probar a ver si se le pueden hacer parries a este buen hombre. Vale, sí. Vale, pero ha sido muy lento. Uy, qué lento. Lo que quita. No, 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 no. No, 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 no te emociones, no te emociones, ¿eh? No te me emociones. Vamos a probar a lanzarle nosotros esto, a ver qué le quita. A ver qué daño le hacemos. 54, bueno. Como me imaginaba. No, 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 no. ¿Cuántos botes? Uy, ya voy mal de botes. Y no tengo balas, qué alegría. Vale, venga. Vale, venga. Uf, 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 qué guerra me va a dar este. Pero déjame. Encima me pilla todas las veces. Estaba visto. Ay, el mártir Logarius. Bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a buscar al mártir este y a ver si recuperamos nuestros ecos de sangre de paso. Venga, pesado. Ey, ¿por qué no lo...? No lo he pillado ahí. Uf.
Venga. Uf. Venga. Uy, 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 cuidado. Ojo, ahí, venga, de momento vamos bien así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale. Acaba de sacar una espada. Vale, vale, ahora se vuelve más agresivo. ¡Uy! Vale, hay que hacer el parry un poco antes. Pero... Vale. Madre... La madre que lo... Ey, ahora, ¿por qué no le ha dado el perdigón? Ey, ¿no le dan las balas o qué? Ay, vale, vale, ya me parecía a mí que no le diesen. Ey, ey. ¿Esto se rompe? Vale, 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 se puede romper. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo, no te veo, te quiero ver bien, te quiero... No, 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 no. Venga. Ahí te he pillado, bacalao. Ahí. Venga. No. Venga, no. No, 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 no me pegues. No me pegues, hombre. Uy, ya estamos con la pesadilla esta. Ey, ¿por qué no lo enfocas? Enfócalo. Vale. Ven aquí. No, cuidado, cuidado, que me encaloma todos los golpes. No, no, eso no hay que hacerlo. Eso no. Venga. Ven aquí. No, no, no. Vaya, hombre. Vale, me quedo sin balas. Perfecto. Nada, pues arriba. Venga. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, esto no me... No, 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 no. Me mata, me mata, me mata, me mata. Venga. Atrás, 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 atrás. No. Venga. Venga, que ya eres mío, ya eres mío. Ahí está. Ay.
Bueno, la segunda no ha estado mal. Bueno, vamos a ver qué protege este señor. Uy, farolillo, farolillo. Aquí hay algo en el suelo. Corona de las ilusiones. ¿Estás por aquí? No. ¿Estar en la ropa? Vamos a ver. Aquí. Uno de los preciados secretos de Kainhar. Se dice que la corona del antiguo rey revela ilusiones y expone un espejismo que oculta un secreto. Por ello, Logarius se puso la corona por voluntad propia. Decidió impedir que algún alma se topase con el vil secreto. ¿Qué visiones tuvo, sentado con serenidad en su nuevo trono? Bueno, vamos a ver qué había aquí detrás, ¿no? Pero por aquí es por donde he venido. Vale, sí. Vamos allá. Vale, pues no hay nada. Simplemente había la corona. A ver qué hice aquí. Todo gracias a objeto especial y ten cuidado con Reina. Habrá que ponerse la corona. Ah, pues sí. Este castillo no se acaba nunca. Vamos a ver qué es esto. Ya que estamos aquí. Vale, por aquí nada. Aquí tampoco. Este episodio va a quedar un poco largo, ¿eh? Bueno, seguramente haré algunos cortes en él para que no quede tan largo. ¿Sabéis si hay algo por aquí escondido? Esto parece la tumba de un emperador chino, todo lleno de estatuas. Los guerreros decían, mira, todas estas mujeres. Estas mujeres eran todos los fantasmas. Estarán relacionadas con todos los fantasmas que se veían. Anda, mira. Vamos a curiosear bien. Aquí no parece que... Oh, aquí hay algo. Convocatorias sin abrir. Sin alcanzar con chispa, nada. Aquí está, convocatorias sin abrir. Una vieja convocatoria sellada. Al igual que la primera, es una invitación a Kainhurst, pero no se sabe para quién, ya que carece de destinatario. Vamos a ver qué nos dice la reina. Qué impertinencia, aunque mancillada. Seguimos siendo la reina. No concederemos audiencia a una bestia sin modales. Visitante, cazadora con aroma a luna, soy Annalise, reina del castillo de Kainhurst. Gobernante de los Sangreville y enemiga jurada de la iglesia. Pero nuestra gente es asesinada y no somos prisionera de esta miserable máscara. ¿Qué es lo que buscáis? Ah, vale, mira, esto es un pacto. Bueno, vamos a coger este juramento. Vaya, vaya. En verdad sois una cazadora extraña. Nos hemos hartado de estas lastimeras noches. Compartid nuestro aprieto y conjuraos contra la iglesia. Si habéis de recorrer este sendero, entonces podéis beber nuestra sangre vil. Muy bien. Saciaos
con nuestra sangre. Sentid cómo arde la corrupción. Ahora sois una sangre vil. Somos dos, las últimas que hollan la tierra. Hoy nos ha dado una runa corrupción, insignia de Kainhurst. Respeto, nos da un gesto también, respeto. Ofrecer rastro de sangre, me imagino que esto irá orientado al... Esperaremos vuestro regreso, por el honor de Kainhurst. Vamos a ver en qué se basa esta runa. Corrupción. Runa corrupción, símbolo del juramento Sangreville. El símbolo secreto de Kari, el forjador de Pompón. Varias runas contienen un matiz de sangre, incluida la runa de corrupción asociada al juramento de los corruptos. Los que hacen este juramento son los Sangreville de Kainhurst, cazadores de sangre que buscan residuos para su reina en la sangre fría. Sobre todo en la de los cazadores, pero los corruptos son herejes ante los ojos de la iglesia y están sujetos a la ira de los ejecutores. ¿Y nos había dado algo más? Sí, nos había dado algo más. Aquí no está. Registro de Sangreville, ¿no? Pues juraría que me había dado algo más, pero ahora no lo veo. Convocatorias. Bueno. Ya registraré esto luego, ya miraré, lo miraré más a fondo porque este capítulo va a ser bastante largo. Madre mía, que vaya pintas que tengo, todo lleno de sangre. Y compañeros, este capítulo extra largo, que no sé en cuánto me quedará, seguro que le tendré que hacer cortes, se queda aquí, ahora somos unos corruptos y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie, compañeros. Hasta pronto. Adiós.